¿Pero qué está pasando, Dr. Flu? ¿Qué está pasando? Se acaba de revelar impactantes noticias del noticiero Arenque Noticias, donde nos muestran lo que pasó después de los acontecimientos del cómic El Atraco Arriesgado, donde afirman que el atraco que sucedió en el Instituto Mental de Héroes fue para silenciar a Hit, recalcando lo que dice en la página de Facebook del noticiero. Las autoridades confirman que el ataque tenía como objetivo silenciar a la heroína de exponer evidencia que podría ser crucial para entender los eventos ocurridos en la ciudad de Cosmópolis. ¿Qué? Acabando este noticiero diciendo de que Hit será liberada y dará un comunicado, posiblemente en su Instagram, el próximo viernes. ¿Qué? ¿Qué? Es que, a ver, ¿qué está pasando? Lo dejé medio choco, ok, ahí está. ¿Qué está pasando? No sé qué estará pasando. O sea, todo esto me está explotando la cabeza. A los que ya vieron igualmente el último capítulo, pues bueno, van a saber qué es lo que pasó acerca de todo esto. Pero bueno, para los que aún no lo han visto y no lo pueden ver, pues bueno, ya para la próxima semana subiré todo el cómic completo, ya con el final, para que lo puedan disfrutar. Pero bueno, ahora vamos a hacer la chingoncísima reacción, porque la verdad es que está bastante bueno. Igualmente vamos a hacer énfasis en las, digamos, en las noticias de abajo que aparece en este video. Así que sin más que decir, empecemos ahora. ¡Pau! Arenque Noticias, donde le traemos la verdad imparcial y segura. Ok. Esta... ¿Segura? Mira, bueno. Es Melissa Lee, con una noticia de último momento. Ok. El pasado día de ayer, la Simone, superheroína Miss Heath fue atacada por un grupo de villanos que irrumpieron dentro del instituto de recuperación donde estaba internada. Los villanos en cuestión fueron atrapados y llevados los que aparecen en el cómic plan de máxima seguridad. Afortunadamente, la superheroína salió ilesa. Sin embargo, las autoridades indican que este fue un intento para silenciar a la heroína de exponer nueva evidencia que cambiará por completo las falsas acusaciones de las que fue inculpada. La superheroína será liberada y dará un comunicado en donde revelará la injusticia a la que la sometieron. Creo que hablo por todos cuando digo, lo sentimos, Hit. ¿Cómo? Nos extrañamos. ¿Cómo? Ay, qué cosas. Yo solamente tengo algo que decir de este video. Y es de que... Mentira. Exactamente, así que bueno, sí, ahora sí que como vieron y vieron igualmente en el último capítulo, es de que sí, Hit va a ser una... Aunque no se sabe bien, dijeron próximo viernes, pero no sabemos si es exactamente este viernes o va a ser a lo mejor el próximo viernes de la siguiente semana. Aunque es muy posiblemente de que sea esta semana, así que bueno, o sea, mañana, así que espérenlo porque va a estar bastante bueno. Igualmente voy a intentar subir un video lo antes posible. Pero bueno, ya sin nada más que decir, igualmente vamos a leer qué es lo que dicen las noticias debajo, porque sinceramente están muy, pero muy interesantes. Vale, empezamos aquí y nos dicen: la supervillana Quimera se encuentra a la fuga, dejando destrucción a su paso. La reina Van Clamp jura que esto no se quedará impune. O sea, y sí, o sea, se supone... Quimera se supone que igualmente fue raptada, hipnotizada por Hit. Y pues bueno, sigue en en fuga. Pero igualmente recordemos de que tiene como una especie de madre, si podemos decirlo así, y es la doctora Raptor. Así que pues está medio raro que ella todavía no la haya encontrado, o a lo mejor ya la encontró y pues las dos están en fuga, pero nadie sabe acerca de esta doctora. Así que pues bueno, es una noticia bastante interesante, y la verdad es de que yo creo que aquí todo el mundo queremos muchísimo a Quimera, así que bueno, que Blaha la acompañe, gracias. La siguiente noticia nos dice: un avistamiento de la heroína Fortitza, ¿sí, no? Peleando contra la supervillana Mimaniac, ok, sobre los techos de un banco de diamantes cerca de las calles Rockefeller Street y Row. Algo curioso de todo esto es que el artista Jerry nos comparte, digamos, algo acerca de esta villana Mimaniac. Así que pues bueno, está bastante curioso, porque parece ser que es como una bola, no sé, como de payaso, una nariz de payaso, o a lo mejor como para hacer malabares o algo así. Así que pues está medio extraño eso, pero bueno, aquí igualmente les comparto esta imagen y ahí pueden sacar sus teorías. Pero bueno, igualmente tiene, a lo mejor también podría ser esta muda, ¿no? O igualmente sorda, porque bueno, ahí abajo tienen como algunas señales como para hablar. Así que pues bueno, está bastante curioso eso. La verdad es que ustedes saquen sus teorías aquí abajo, yo los voy a estar leyendo. Pero sí, bastante curioso, sinceramente. Y es una chica, así que
más chido. Continuamos diciendo, más de 50 villanos fueron capturados tras el atentado contra Heath en el Instituto de Rehabilitación para Héroes. 50 villanos, o sea, nosotros vimos cuando mucho unos 10 por ahí, pero había villanos por donde quiera en el instituto. Así que eso está bastante interesante, bastante chido, pero bueno, lástima por ellos, XD. Otra noticia chingotísima que nos dice, Porcini sigue a la fuga. Los esfuerzos de las autoridades para localizarlo continúan arduamente. ¿Cómo decirles de que Porcini ya está posiblemente en el estómago del Black? Así que, bueno, XD también. La siguiente noticia nos dice, Goldhair se encuentra dando su apoyo a manifestaciones en contra de los laboratorios Shibo. Ok, esto ya está bastante bueno. La farmacéutica Metrox y otras empresas que usan a indefensos animales para sus resultados. Y hay personas que odian a Goldhair por eso, deben ser también maltratadores entonces. Así que bueno, esto está bastante bueno, porque bueno, si recordamos la empresa Shibo, creo que sí, 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 pues bueno, igualmente hizo un trato con Bloodhat. Igualmente ahí podemos ver algunas imágenes en la página de Podemos Bailar, donde bueno, hace referencia que exactamente hizo un trato con Bloodhat. Y es igualmente la misma empresa en la que trabajaba antes Penumbra, antes de convertirse, pues digamos, en Umbra. Así que, wow, todo está conectado, todo está súper chingoncísimo. La verdad es que me encanta estos guiños mamalones, claro que sí. Peace ha convocado a donadores voluntarios para recaudar 5 millones de dólares para financiar una compañía de rehabilitación para las víctimas con superpoderes que fueron afectados por la inopsis de... Gracias por dejarme leer. Por la inopsis del componente en los perfumes de Mishi. Pero a ver, esto es lo que se me hace bien raro, o sea, no están en contra de eso, no se supone que Heath hizo cosas así horribles con personas normales, así que pues se me hace bastante raro de que aquí no hayan hecho algo. Bueno, aunque sabemos de que cómo es la corrupción aquí, igual que en todas partes, y es de que, sí, pues bueno, a Peace le importa más Heath que a las demás personas posiblemente, y como Heath les da más money y les da ahora sí que, digamos, más propaganda o por decirlo así, más fama, así que pues sí, digamos que es por eso que liberan a Heath sin importar qué es lo que hizo, pero wow, rayos y centellas. Así que hasta aquí ya llegamos, la verdad es que ha sido un video bastante interesante, muy bueno sinceramente. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Ustedes díganme qué es lo que piensan acerca de todo esto aquí abajo en los comentarios. Recuerden que voy a subir ya el último capítulo para la siguiente semana, posiblemente miércoles. Así que pues bueno, no se lo vayan a perder. Así que bueno, ya hasta aquí ya llegamos con este video, ojalá les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su chingoncísimo like, comenta, compartir este video, que eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, igualmente muchísimas gracias a todos los chingosísimos miembros del canal. Recuerden que pueden apoyar a Lady siendo miembro del canal de 20, 40, 60, 100 y hasta ahí. Así que la verdad es que muchísimas gracias. Igualmente ahí obtendrán stickers mamalones de villanos, y obviamente entre más se unan, el YouTube nos va a permitir poner más stickers mamalones, así que no se los vayan a perder. Y bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, a Luis de la Torre, a Marcus López Fénix, a Papatoa 12, a La Home y a Taro LH. La verdad es que muchísimas gracias por todo su apoyo, la verdad es que se las agradece muchísimo. Y pues bueno, ya sin nada más que decir, ojalá les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Que por cierto, igualmente me pueden decir aquí abajo en los comentarios si les gusta este tipo de formato, digamos, hablándole aquí a la cámara mientras igualmente narro y todo eso. Así que bueno, para este tipo de videos de arranque noticias, pero bueno, ojalá y sí, y si no, pues bueno, igualmente díganmelo aquí. Así que ya sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Shorty wanna fuck tonight, I'm sick as fuck but no evil. Dirty in my fucking Sprite and I got gay but no controller. Cooking up like Walter White. Left, right, uppercut. Stupid slut, go suck my nuts. Up, down, A, bitch, what? Run it up, run it up, run it up, run it up. Left, right, uppercut.